El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, le da su pronóstico del tiempo para este martes, tarde noche, 16 de mayo. Vea usted, el arribo de humedad que viene desde el Pacífico principalmente está dotando de esta capa nubosa en la mayor parte de la República Mexicana, pero que también el Mar Caribe y el Golfo de México surten esta humedad al interior de la República Mexicana. Por lo tanto, esperaremos nublados en buena parte de los estados que forman la República Mexicana, con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes e intensas en San Luis Potosí, en Tamaulipas, muy fuertes en lo que es Nuevo León, fuertes en Coahuila, en el estado de Chihuahua, algunas moderadas a fuertes en el centro de la República Mexicana, y también esperaremos moderadas a fuertes en el sureste y de ligera a moderada en la península de Yucatán. Quiere decir, la mayor parte de la República Mexicana en sus estados esperaremos alguna precipitación acompañada de actividad eléctrica. Para mañana 17 de mayo, el frente ya está muy lejos, el 55, esperaremos que el viento siga circulando en el norte hasta 60 km por hora, algunas tolvaneras para los estados del norte, seguiremos con precipitaciones norte, noreste, el occidente, el centro, el sureste, tendremos también algunas precipitaciones fuertes y la península de Yucatán. Quiere decir que seguiremos recibiendo bastante nubosidad de los océanos y también el registro de precipitaciones importantes en buena parte de nuestro territorio. Para la capital del país, miércoles 17 de mayo, el cielo muy soleado por la mañana, por la tarde medio nublado, anulado con precipitaciones que van de ligeras a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, serán chubascos. La temperatura mínima por la mañana de 11 a 13, la máxima de 24 a 26 y seguiremos con rachas de viento que pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora aquí en la capital del territorio nacional. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.